Los templos de México son un gran activo arquitectónico y cultural, por la variedad de expresiones artísticas que guardan desde los primeros construidos luego de la conquista. Los órganos tubulares representan un doble tesoro, ya que son piezas construidas con gran calidad y exquisito gusto estético, y además porque los que funcionan ofrecen otro tesoro muy preciado: la música. Más allá de combinar los sonidos en una secuencia temporal o de producirlos con instrumentos musicales, la música es un camino para escuchar el alma. La parroquia de la Virgen de la Asunción de Lagos de Moreno cuenta con un monumental órgano tubular, cuyo mecanismo es de origen alemán. El órgano tubular tiene su origen en Grecia, y allí se idearon diversos artilugios que funcionaban con agua y aire. El órgano fue conocido por los romanos y se adoptó por la Iglesia Católica y otras iglesias como acompañamiento a los servicios religiosos en el siglo VII. El mecanismo del órgano de la parroquia de Lagos fue creado por Christian Gottlieb Schlag en Silesia, región que hoy está dentro de las fronteras de Polonia, pero cuyo territorio históricamente ha pertenecido a la República Checa y Alemana. A los 26 años, Christian Schlag inicia su propio negocio y en 1869 establece formalmente la empresa con sus hijos. A principios del siglo XX, contaba con más de 115 personas que participaban en la fabricación de órganos, los motores eléctricos y de vapor. Y para 1914, había llegado a la fabricación de 1000 instrumentos. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial y la economía de la posguerra los estancó. En 1923, con 1100 órganos fabricados, la empresa cierra y una historia de éxito termina. Aunque la información es escasa sobre cómo se adquirió y se llevó a donde hoy lo conocemos, el órgano monumental de la parroquia de Lagos pudo ser importado por la empresa mexicana Otto y Arzós, la cual se encargaba de editar música y realizar giros postales de Francia y Estados Unidos hacia México. El mecanismo del órgano de la parroquia pudo ser adquirido probablemente en el mismo periodo que el de la Catedral de Zacatecas. Es símil del de Lagos y fue instalado en 1903 por Pantaleón Arzós. Por otra parte, se especula que existen tres instrumentos de la marca Schlag e Hijos en México. Originalmente el órgano tubular fue de operación manual y se modificó a principios del siglo XX. Conserva el frente de un órgano barroco español, y se estima que por el trabajo de ebanistería, la factura de sus partes y talla de las imágenes que lo rematan en la fachada principal y ornamentación pudiera deberse a diestras manos de artífices locales en su momento, finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX.
El padre Gómez Portugal se convirtió en el siglo XVIII en ferviente promotor de la ornamentación de la parroquia. Según los registros, es en ese periodo y al inicio de la guerra insurgente, hacia 1810, cuando se adquiere un órgano y un reloj de muy buena calidad. De ello se infiere que la fachada del órgano actual provenga de esa época. El órgano funciona con aire, el que originalmente se producía al subir y bajar una palanca, y con el tiempo se cambió por un equipo mecánico tipo fragua, actualmente descompuesto y abandonado. El aire viaja por un fuelle, pasa por un sistema de agua, y se distribuye por una gran cantidad de líneas que alimentan a los tubos sonoros. El órgano ha estado prácticamente en desuso al menos por 40 años, y si bien se usó en algún momento, fue a una mínima capacidad. Desafortunadamente, hoy se encuentra en estado crítico. Muchas de sus piezas han sido saqueadas. Ha sufrido los estragos del olvido y hasta hoy ha sido víctima del deterioro. Faltan aproximadamente 80 tubos sonoros. Muchos están quebrados, doblados, vencidos. El aire no puede producir sonido. El instrumento y su mueble han acumulado una gruesa capa de polvo, hollín y cochambre. Destaca el abandono y acciones de vandalismo. El órgano de la parroquia de Lagos requiere cuidado intensivo, una intervención mayor. Para hablar sin rodeos, urge una restauración a fondo para rescatar completamente esta joya patrimonial de los lagenses. La fachada principal, de origen y talla barroca, fue desarmada en el pasado y vuelta a armar colocando tornillos de fierro de distintos tamaños, ajenos a su estilo. Faltan piezas talladas en porciones de molduras, remates y cornisas. Requiere que se desensamble, se abran sus entrañas, del órgano y del mecanismo, que se revise a fondo y restaurar desde los fuelles alimentadores, la consola y la tubería sonora. En resumen, se deben evitar intentos que pongan en riesgo su existencia. El órgano tubular monumental es una valiosa pieza histórica de la parroquia de la Asunción de Lagos de Moreno. En su conjunto, representan parte de nuestro valioso patrimonio cultural. Está a punto de ponerse en marcha la primera etapa de esa necesaria restauración. Es importante que la propia comunidad lo valoremos en su justa dimensión y nos demos la oportunidad de ser parte de este valioso rescate, difundiendo su historia y aportando de corazón los recursos que estén a nuestro alcance.